noche quiero, lo más grande para mí sería que ustedes pongan atención y se llevan de aquí hoy, en este día, que hay un Dios, solo un Dios, y ese Dios le ama a usted. Le ama sobre todo cosas, sobre cualquier pecado. No hay pecado más grande del amor de Dios. No hay distancia más largo que tú puedes correr fuera de la gracia de Dios. Y lo digo de todo corazón porque yo fui una que yo nunca busqué a Dios. Jamás yo busqué a Dios. Dios me encontró a mí. Con su infinito amor y su infinito misericordia, Él llegó a mi vida. Yo no puedo decir que yo fui buscando a Dios porque no lo hice. Él tuvo misericordia de mí y Él me encontró y Él me dio lo que me hacía falta. En este día, mi testimonio incluye muchas cosas, incluye... That's funny because I'm pure American, but I actually preach in Spanish. Soy gringa, con todo corazón lo digo bien. Very proud of saying I'm American with Puerto Rican blood, but I only knew English. Santo, santo, I feel funny having somebody translate in English for me. Yo escribo mis notas y yo estudié en el instituto, me gradué summa cum laude al español, que no es mi lenguaje. And I graduated in Spanish. Pero lo más lindo y lo más cómico es que todos mis estudios lo hago en inglés. But what's crazy about it is that all my studies I do it in English. Pero lo predico en español. But I preach it in Spanish. Pero a Dios sea la gloria siempre. But to God be the glory forever. Amen. Lo que quiero traer en este día, what I would like to bring in this day, no es una historia de fantasía. It is not a made up story. No es de fantasía. It's not fairy tale. Exactly. Yes. We're going to learn in this night together. Es mi vida real. It is my real life. Es lo que yo pasé. It's what I went through. No voy a hablar testimonio de otra persona. I will not speak testimony of somebody else. Voy a hablar de lo que yo I will speak of what I personalmente personally sufrí, suffered, y también tuve victoria. And I also had victory. Quiero leer. This part may, you may need a Bible for, it may be hard for you to translate. It's so funny. I have to write it in Spanish. You're going to have to look it up. Yo hoy en día quiero, siempre que me presento, le digo a la gente, yo no vengo a hablarte que yo fui un drogadicto. Every time I speak to people, I don't want to come up and say I was a drug addict. Yo no estuve en el cárcel. I was not in jail. Sí estuve en un cárcel. Yes, I was in a jail. In a pero no fue una prisión de las normales que se ven afuera. But it's not one of the prisons, the normal ones you see out there. Yo estuve en un cárcel muy fuerte, una atadura en mi vida. I was in a very stronghold in jail, a tie down in my life. Emocionalmente. Emotionally. Mi mente, mis emociones, mi corazón. My emotions, my heart. Estaban atrapados por el enemigo. They were trapped by the enemy. Pero como dije, Dios tuvo misericordia de mí. But like I said, God had mercy on me. Quiero leer el 1 Corintios. I want to read in 1 Corinthians 10:13. 10:13. Quiero que lo busquen porque quiero que marquen esto en su mentes, en sus corazones. I want you to look this up so that you can mark it in your minds and your hearts. Que lo llevan con ustedes. Take it with you. Cuando lo tengan, digan amén. There you have it, say amen. Si no lo tengan, piden clemencia. If you don't have it, ask for mercy. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. Dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá a la vía de escape, a fin que podáis resistirla.
Verse 13 says, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may have a seat. Leo eso porque durante todo mi testimonio van a ver diferentes situaciones que pasé en mi vida. I read that because throughout my testimony you're going to see other situations of my life. Y también quiero que entiendan que lo que pase en la vida de uno, and also I want you to understand whatever happens in somebody's life, todo lo que pasa en tu vida, everything that happens in your life, digo otra vez, todo con capital T. I say again, everything con capítulo T. Or with capital E. Everything, todo. Todo lo que pasa en tu vida primeramente pasa por las manos de Dios. Everything that happens in your life first goes through the hands of the Lord. Si nosotros empezáramos a pensar así y ver las cosas así, if we start to think like that and see the things like that, nuestros pensamientos cambiarían. Our thoughts will change. Our outlook would be different. Nuestra mirada hacia afuera va a ser diferente. Porque entonces entenderíamos, because then we would understand, que Dios no nos da, that God doesn't give us, que Él no nos está dando una, como dicen, una pela, that He's not giving us, like they say, a whipping, o nos está dando una maldición, or He's not damning us, o que Dios está ahí sentado solamente para pasarnos juicio, or that God's just sitting there to pass us judgment, sino que Él está dejando que ciertas cosas pasen en tu vida, He's allowing certain things to happen in your life, para llamar tu atención, to get your attention, para hacer que tu carácter crezca, to make your character grow, para hacer algo brillar en tu vida, to make something shine in your life. Con un propósito Dios permite las cosas en la vida de uno. With a purpose God allows something to happen in your life. Y lo creo así firmemente, and I believe it like that firmly. Nadie me va a cambiar mi mente de pensar así. Nobody will change my mind. Porque soy testigo de esas cosas. Because I am a witness of that things. Yo nací en la familia García. I was born in the family, García family. En un hogar sin Dios. In a home without God. Un hogar muy negro. A home that was very dark. Un hogar que estaba lleno y destruido del alcoholismo. A home that was full of and destroyed by alcoholism. Violencia doméstica. Domestic violence. Depresión. Depression. Locura. Craziness. Y de locura hablo de esquizofrenia, bipolar, nerviosismo, todo lo que tiene que ver en eso. Nervousness, everything that has to do with that. Depression, schizophrenia, bipolar, all of that, we were born into all of that, in that household. Nacimos entre eso en esa casa. Pero Dios tuvo misericordia de nuestra familia. But God had mercy on our family. Yo soy creyente de que nosotros, la iglesia, nosotros. I am a firm believer of us, the church. No estas cuatro paredes, pero nosotros. Not the four walls, us. Nosotros necesitamos, si nosotros hemos encontrado la gracia de Dios. We need and we have found the grace of God. Si es que nosotros hemos encontrado la gracia de Dios. And if we have found the grace of God. Tenemos que llevar eso al mundo, we está afuera. Take that out to the world, outside. Porque hay un mundo que está muriendo sin Cristo, sin saber que hay un Dios que lo ama. Because there's a world that's dying without Christ, without knowing that there's a God that loves. Gracias a Dios por una sierva que siempre que esperaba el bus a ir a su trabajo. Thank God for a woman that was always waiting for the bus in order to go to work. Ella siempre predicaba al ir por las calles, daba tratados, hablaba de Dios. She would preach, she would go through the streets, hand out tracts, she would speak of God. Tengo una tía que se llama Providence. I have an aunt that's named, her name is Providence. Y mi tía, en ese tiempo, mi tía ya estaba certificada loca fuera de su mente. In that time, my aunt was certified crazy and out of her mind. Ella, en esos tiempos, ellos hacían lo que se llaman los shock treatments, los tratamientos de electricidad para ver si la persona volvía en sí, en su mente. At those times, they would do what they call the shock treatments. They would shock them in order to see if what was in their mind would come back out.
Y mi tía ya había pasado tres eventos de shock treatments y ya decían que su mente estaba tan perdido que jamás iba a tener su mente. She had already been through three sessions of shock treatment and they had diagnosed her as they couldn't do anything else, she would not come out of it. Le dijeron que tenía esquizofrenia. They told her, they diagnosed her with schizophrenia. Y además de eso, mi tía, largo historia, ella andaba en las calles algunas veces desnuda. Long story, but she would go through the streets naked. Algunas veces andaba sin saber quién éramos nosotros. Sometimes she would go not even knowing who we were. Me recuerdo un evento que es un poco cómico, pero triste a la vez. I remember an event that's a little funny but sad at the same time. Ella salió, nosotros, mi papá compró una casa de dos familias. My father bought a two-family home. Con el propósito de que mi tía viviera en el primer apartamento con sus hijos. With the purpose that my aunt would live in the first apartment. Para cuidar de ella. To take care of her. Y ella siempre salía a diferentes horas a la calle y como salía así en su locura teníamos que cuidar de ella. She would always go out at all times of the day into the streets and because she was like that we had to take care of her. Y una vez salió como a las 2 de la mañana a andar en la calle. One time she went out around 2 in the morning to walk in the streets. Buscaron a mi papá, mi tío, y él le dijo, vamos que tu hermana salió y no quiere regresar a la casa, no me reconoce. They went out to and got my father and my uncle and they said, your sister's out in the street, we have to go get her, she doesn't know anybody. Anduvieron caminando atrás de ella, llamándola por su nombre y ella no miraba para atrás y iba más rápido caminando. They were following her behind her, calling out her name and she would never react to that. They kept following her. She was going faster. Y finalmente llegó ella al cuartel de la policía. She ended up at the police department. Ella entró al cuartel y le dijo al sargento. She walked in and told the sergeant. Tengo dos hombres persiguiéndome y no sé qué pasa con ellos. I have two men that are following me. I don't know what's wrong with them. Tuvieron mi papá y mi tío que explicar el problema que había con mi tía. Casi se mete en el problema ese día. My father and uncle had to explain the situation going on with my aunt, how she almost got them in trouble that day. Casi se mete en el cárcel por ayudar a su hermana ese día. They almost got taken to jail trying to help their sister. Pero hasta ese punto llegaba la locura que tenía en la atadura, digo yo, que tenía mi tía. But to that point was that bind that was on my arm. Pero ese día que mi tía se encontraba un día en la calle y se encontró con esta sierva de Dios. One day she was out on the street and she found herself with this woman. Esta señora, esta sierva que se llama Josefina, que todavía vive y me recuerdo mucho de ella. This woman who I speak of, her name is Josephine, and she's still alive today, and I think about her a lot. Ella tuvo la valentía de hablar a esta mujer que parecía el loco endemoniado de Galilea. She had the bravery of speaking to this woman that looked like the possessed man of Galilee. Y ella le dijo solamente unas palabras muy simples. She said very simple words to her. Yo conozco a aquel que te puede sanar. I know that one that can save you. Y esas palabras ella le invitó a la iglesia a mi tía. And with those words she invited my aunt to the church. Mi tía no sé cómo Dios le abrió su mente en ese día. I don't know how God opened her mind in that. Pero mi tía entendió suficiente y aceptó su invitación. But she understood enough to accept the invitation. Ella fue a la iglesia. She went to the church. Se entregó al Señor. She gave herself to the Lord. Oraron por ella. They prayed for her. Ese día fue liberada. That day she was free. Ese día fue sanada. That day she was healed. Ese día fue restaurada. That day she was restored. Ese día esa mujer salió una mujer buena sobre esa palabra de Dios. That day that woman came out a new woman for the glory of God. A ver ese testimonio. To see that testimony. Ese milagro viviente. That living miracle. Mi mamá. My mom. Y otra tía. And another aunt. Empezaron a preguntar qué es lo que tiene esta iglesia. They started to ask, what does this church have? Lo que pasa es que esta iglesia era la iglesia que se llamaba la primera iglesia de Elizabeth, la primera iglesia bautista de Elizabeth. That the name of the church was the First Baptist Church of Elizabeth. Lo que pasa es que esta iglesia no era bautista ya. Esta iglesia pertenecía al concilio bautista que no creía en el Espíritu Santo ni el poder del Espíritu Santo. They were part of the council of Baptist council that did not believe in the Holy Spirit or the power of the Holy Spirit. Y parece que un día el enemigo se durmió. And I guess one day the enemy fell asleep. Y el pastor de esa iglesia fue a una campaña de Gigi Ávila. And the pastor went to a
crusade of DJ Avila. Y ahí él recibió el bautismo del Espíritu Santo. And there he received the baptism of the Holy Spirit. Él regresó a la iglesia con este fuego del Espíritu Santo. He returned to the church with this fire of the Holy Spirit. La iglesia hubo, ya tú sabes, una revolución del Espíritu en la iglesia. In the church there was a revolution of the Spirit. Se dividió la iglesia, el concilio lo botaron de la iglesia. The church divided, the council disregarded by go of the church. Se quedó con 40 miembros, 40 members were pero 40 miembros que estaban en fuego para Dios. But 40 members that were on fire. Esta iglesia empezó a crecer por el poder del Espíritu Santo, que ahí fue started to grow by the power of the Holy Spirit, and this was where ocurrió ese milagro en mi tía. That miracle occurred with my aunt. Y ahí fue que mi mamá dice, ella empezó a preguntar y no pudo esperar porque entiende mi hogar. That's where my mom started to go to in question because understand me, in my home había un infierno. There was a hell. Día tras día. Day by day. Mi mamá se encontraba bajo pastillas, una depresión muy grave. She was under very strong depression. Mi papá estaba metido muy profundo en su alcoholismo. My father was very deep in his alcoholism. En mi hogar, quiero ir un poco más atrás porque quiero tocar unos puntos. I want to go a little bit further back because I want to cover some points. Mi mamá llegó a estar embarazada de mi persona antes de estar casada. My mom ended up getting pregnant of me before she was married. En esos días, in those days, no tengo pena decir mi edad porque I'm not ashamed to say my age. Tengo 48 años ya. Por tanto, tengo 50, no hay problema. Me veo muy bien por mi edad. I will be 50 soon and I feel good because I look good. Pero los años 65, 60 por ahí no era común ni de fashion como ahora un joven de su edad estar esperando un bebé menos. At that time, it wasn't the fashion like it is today for you to be unwed and pregnant. Y rápido vino el rechazo, la botaron del hogar, mis abuelos la botaron a la calle, literalmente. Rejection came and my grandparents threw her out to the streets. Ella fue recogida por una tía que vivía horas más lejos de donde vivían mis padres. She was mis abuelos. By one of my aunts that lived hours away from where my grandparents. Pero ahí seguía el rechazo. But even there, the rejection was there. Y en todo esto, mi papá no supo nada porque mi papá había ido a la guerra de Vietnam. At all this time, my dad had no idea because he was fighting in the Vietnam War. So en todo esto, mi mamá sufrió todo su tiempo en embarazo con esa tristeza de nadie aceptarla. No amor, no. Ella estaba sola. Through all of her pregnancy, my mom suffered not being rejected, not having anybody with her. Going all through her pregnancy alone. Yo llegué a conocer a mi papá a la edad de 3 años cuando él regresó de la guerra. I met my father when I was 3 when he came back from war. Durante este tiempo mi mamá fue madre soltera. Throughout this time my mom was a single mother. Y cuando mi papá llegó de la guerra, él llegó un hombre muy diferente, me cuenta mi mamá. And my mother tells me that when he came back from the war, he came back a very different man. Llegó un hombre que fue con la trauma de estar en la guerra. He came back with the trauma of being in war. Un hombre con mucho enojo, mucho odio, mucho violencia encima. A man with a lot of hatred, a lot of fears and violence. Y quería él esconder todo eso en el alcohol. And he wanted to hide all of that in the alcohol. Y nosotros sabemos que el alcohol no es la solución del problema. Es más, alcohol is not the solution. Que aún quitando Dios de la equation, ¿no? Aún las personas del mundo te dicen que el alcohol es otra forma de depressant. Te va a hacer más depresivo, no te va a ayudar. Even removing God from the equation in the world, they will tell you that alcohol is more of a depressant. It's not something that you can hide and run away from. Entonces ahí estuve yo creciendo ahora en este hogar donde llega mi papá. Once my father got there, I started growing in that home. Y estoy viendo esta violencia, estoy viendo mi papá en su frustración. I'm seeing this violence and I'm seeing my father in his frustration.
Mi papá trató por todos medios de ser un buen padre. My father tried through all means to be a good father. Pero no lo pudo hacer. But he could not do it. Mi mamá tampoco pudo ser buen madre. My mother also could not be a good mother. Denise creció sin madre, sin padre. Denise grew up without a mother or a father. Lo más cómico, teniendo mami y papi ahí. Which was crazy because I had mother and father there. A la edad de 6 años. At 6 years old. Empezó una época. Started a time. Muy triste y muy duro en mi vida. Very hard and very sad in my life. De los 6 años hasta los 12 años. From 6 to 12. Como no tuve mami ni papi en mi vida. Since I didn't have mother or father in my life. Vinieron otras personas a invadir mi vida. Some other people came to invade my life. De los 6 años hasta los 12 años. From 6 years old to 12 years old. Fui abusada sexualmente por 4 personas en la familia. I was abused sexually by 4 members of the family. Esto nunca lo pude hablar a mami y papi. I could never speak this to mom and dad. Porque mami estaba en sus depresiones. Because mom was in her depression. Siempre, si no estaba peleando con papi. If she wasn't fighting with dad. Estaba llorando, esperando cuando llegaba él. She was crying, waiting for him to get there. Mi papá si no estaba fuera trabajando como camionero. If he wasn't out, if my father wasn't out working as a truck driver. Estaba fuera haciendo su vida en las barras. He was out doing his life in the bars. Y como yo en la casa no tenía quien me cuidara. And since at home I had nobody to take care of. Venían estas personas a abusar de mi persona. These people were come to abuse me. Yo cada minuto que yo podía escapar de la casa lo hacía. Every minute that I could escape from my house I would. Porque uno cree que en su hogar es el lugar donde tú tienes tu cuidado. Donde tú tienes paz. Donde tú tienes quien te cuida, ¿verdad? You believe that in your household is where you are taken care of, where you have peace, and somebody will watch over you. Lo más triste es que para mí era el contrario. Yo escapaba de mi casa para la calle, donde yo tenía personas que me cuidaban. The sad part was for me, it was opposite. I would escape to the streets where there would be people to take care of me. Yo a esa edad, la gente dice, ¿cómo tú te mantenías? Pero yo iba a las calles, yo me recuerdo, iba con mi bicicleta chiquitita, estaba yo, yo iba a las calles hasta las 10, las 11 de la noche, yo de 7, 8 años en la calle. People would question me, how did I survive, how did I get through that? And at that age I would grab my bike and I'd be out in the street. Y yo sé que Dios tuvo su mano sobre mí porque nunca me pasó nada en las calles, viviendo hasta esas horas en las calles. Mis padres nunca se dieron cuenta porque estaban en su mundo. I know that God was watching over me because nothing happened to me while I was out on the street. My parents didn't even know that I was gone from the house that whole time. Yo llegaba muchas veces y entraba y nadie me cuestionaba, no me preguntaba nada. I would get home and many times nobody would even question me, they wouldn't ask me anything. Y yo llegué a vivir así toda mi vida. And I lived like that my whole life. Yo me recuerdo como a la edad de 9 años. I remember that at 9 years old. Yo llegué un día a después de ser abusada muy brutalmente. One time I was abused brutally. Yo llegué y me recuerdo llegar a mi cuarto y tirar la puerta. And I remember getting home and slamming my door in my room. Y grité al cielo como si estuviera yo hablando con Dios. And I would scream to the heavens as if I was speaking to God. Y yo prometí jamás en mi vida. And I promised that never in my life. Yo iba a dejar a nadie amarme a mí. I would never let anybody love me. Y yo no iba a amar a nadie. And I wasn't going to love anyone else. Porque era tanto el daño que me estaban haciendo los que supuestamente eran mi familia. Because there was so much damage being done by those that were supposed to los be my que family. Supuestamente estaban ahí para amarme y those cuidarme. That were there supposedly to love me and watch over me. Que yo decía, ¿qué espero de las otras personas del mundo? I would say, what am I supposed to expect from all those people in the world? So ahí empezó mi vida de Denise no creer en nadie. That's where my life started, of Denise not believing in anybody. Denise no amar a nadie. Denise didn't love anybody. Yo era, yo digo, yo no estaba en una ganga, pero ahí empezó Denise la ganga ella sola. I was not in a gang, but this started as Denise. Allí empezó own. Donde no había ni un día que mis padres no recibían llamada de la escuela. Then it started where it wouldn't be a day where parents would receive a phone call from the school. Yo cambié a ser una persona que yo no tenía una sonrisa en mi vida, en la cara para nada.
amargada. To be somebody who never had a smile on my face ever. Siempre tenía un temperamento de pelear. Lo único que yo quería era pelear. The only thing I wanted to do in my temper would do was to fight. Porque era tanto el dolor que tenía, cargaba dentro, y no lo podía hablar con nadie. No tenía mami ni papi. En este tiempo todavía, hasta esa edad, yo no había recibido ni un te amo, ni un abrazo, ni un beso de mis padres. I had so much pain I couldn't express it to my parents. And up until that point, I still hadn't received an I love you, a hug, or a kiss from my parents. Y no le culpo a mis padres. I do not blame my parents. Porque ellos estaban en su propia prisión. Because they were in their own prison. Y como digo, hermanos, yo digo todo esto para que entiendan en qué estado estaba mi corazón cuando Cristo llegó a mi vida. I tell you all this so you can understand what state was my heart in which God came and spoke to me. Yo me recuerdo, como digo, mis brazos están marcados con diferentes marcas de lo bueno que estaba Denise por creciendo. I have many scars. Many scars in my arms that show how good of a person. Yo daba patadas, yo daba puños. Si yo no encontraba con quién pelear físicamente, yo peleaba con la pared, yo peleaba con la ventana, yo peleaba con lo que sea, porque yo tenía tanto furia. Y yo tenía que sacarlo y no sabía ni cómo hacerlo. I would kick, I would punch. If I didn't have anybody to fight with, I would fight with the wall, with a piece of glass. I had to release all the fury that was in me. Yo tuve que pedir mucho perdón a mis hermanos más pequeños. Tengo un hermano pequeño y una hermana más pequeña. I had to ask for forgiveness from my younger siblings. I have a younger brother and a younger sister. Porque maltraté mucho a ellos físicamente. Because I used them a lot physically. En la casa nosotros tuvimos un perro. At home we had a dog. Mi mamá decía, ahora es chiste, pero en ese tiempo no era tan chistoso. My mom would say that it's funny now, but at that time it wasn't. Mi mamá decía, en ese tiempo ella no tenía que tener cuidado que el perro mordía a Denise. At that time she didn't have to be careful and watch the dog would bite Denise. Era al revés, porque yo mordía al perro. It was backwards because I would bite the dog. Y en serio, yo me recuerdo cuando a mí me gritaban o me decían cualquier cosa.